Es un gusto poder escucharnos este día maravilloso de hoy, que es May the Fourth, el día de todos los poderes, de los buenos contra todos los malos. Y nos encontramos aquí en Zoom para poder ir platicando sobre los mundos posibles del siglo de plata. Para los que ya vieron la invitación a este curso, la mala noticia es que si piensan ustedes que aquí vamos a hablar de los joyeros y de las historias de los huevos de Fabergé que aparecen aquí en la imagen, y también pensando que el siglo de plata tiene que algo que ver con las joyas, en realidad estamos en lo correcto. Y las personas que estamos reunidos el día de hoy para poder compartir con ustedes desde las joyas de literatura rusa, las posibilidades de los mundos que a lo mejor no tenían oportunidad de materializarse por no ser de oro o ser de plata. De todas formas, vamos a buscar una oportunidad de repensar las formas de leer y de decodificar los mensajes de los poetas, escritores, ensayistas que vivieron hace un 100 años de hoy. Y en esta conferencia de hoy, nosotros vamos a estar muy bien acompañados por la sabia presencia de Guillermo Maynes Gil, quien es, como nosotros ya sabemos, es internacionalista por su formación, pero también es un escritor prolífero, un columnista de gran trascendencia y es uno de los polímatas que a varios de aquí presentes que ya lo tuvimos la suerte de conocer, siempre nos sorprende con su inmensa capacidad de análisis, con su inmenso don que él tiene de compartir también todos sus conocimientos. Otro personaje muy importante a quien vamos a escuchar hoy es doctora, candidata a doctora, doctorante Mirena Berganza. Mirena Berganza es literata de carrera y de corazón, es académica de más alto impacto. Su interés profesional tiene mucho que ver con la crítica genética. Ni sabía yo hace poco que esto existe. Pero crítica genética está muy vinculada a la genealogía literaria, a este estudio muy minucioso de la forma para poder recuperar los contextos posibles atrás de los cambios de las palabras, tanto a la hora de traducir como a la hora de escribir algunas obras. Entonces, Mirena Berganza nos va a consentir con su expertise en el tema de literatura rusa del siglo de plata el día de hoy. Y yo, Elena Sinitsina, soy internacionalista y comunicóloga mexicana por la elección de orígenes eslavos. ¿Por qué? Porque a mí me tocó tener de padre un hombre ruso, de madre una mujer polaca, tener el pasaporte bielorruso y como decimos aquí en México, ahí en Minsk tienen ustedes su casa. Durante mi niñez viví mucho tiempo en Ucrania y para mí la lengua ucraniana es una de las lenguas que me nutren, que entiendo y que amo escuchar. Pero por mi formación histórica también llegué a la conclusión que es muy importante comunicar todos nuestros saberes múltiples. Y mientras más posibilidades tenemos de invitar personas de diferente formación para poder observar el mismo fenómeno cultural o histórico, más provecho podemos sacar nosotros de este tipo de acercamientos. Entonces, en esta breve conferencia de hoy, nosotros, tomando como referente todas las joyas preciosas de la cultura rusa, vamos a recordar que ya hicimos un estudio bastante, interesante sobre el siglo de oro. Y a pesar de que tuvimos oportunidad nada más de mencionar cinco de
de esta lista muy larga de los escritores y poetas rusos del siglo XIX, ¿sí? Entre ellos unos fuertísimos románticos, unos realistas de gran impacto. A lo mejor algunos de ustedes desde este curso ya se dieron cuenta que normalmente cuando hablamos del siglo de oro, decimos que empezó ahí por ahí en el año 1800, pero terminó en 1880. Y dices, ¿qué pasó en 1880? Porque si nos fijamos en las fechas de vida de varios de los escritores, nos vamos a dar cuenta que todavía Turgenev estaba vivo, Goncharov también va a vivir varios años más, en caso de Liskov pasa lo mismo, Fet, Tolstoy y por supuesto que Chekhov, ¿no? Varios de estos grandes escritores del siglo de oro seguían siendo prolíferos, estaban escribiendo ya muchos en estos, para estos tiempos, estaban bastante famosos, bastante reconocidos en sus tiempos. Y de repente en 1880, ¿qué pasó? Entonces, antes de ceder la palabra a Guillermo, quien nos va a narrar el mundo que existía hace 100 años, en el mundo en el cual la literatura de plata se dio en varios países europeos, a mí me gustaría también recordarles que fue en el año 1880 cuando al fin en Moscú lograron instalar en la plaza que hoy en día tiene el nombre de este poeta máximo, del creador prácticamente de la poesía y de literatura rusa, Alexander Pushkin, ahí en Moscú. Los que ya estaban en el curso recordamos que para poder levantar este monumento de bronce, todo el pueblo de Rusia estaba haciendo sus aportaciones voluntarias, por eso tardaron tanto. Fue verdaderamente un proyecto de la nación para hacer un tributo a este poeta, que lo único que hizo en la vida fue un poeta. No fue ningún político, ningún militar. Y es por ahí por donde fue un poquitito el tema de los gobernantes que decían, ok, sí, claro, es destacado, todavía lo recordamos, pero fue un poeta, ¿no? El mismo año, 1880, otro Alexander, ahí en Petersburgo, ya está corriendo la mala suerte. Lo están persiguiendo los extremistas, que a pesar de que el nombre de su organización tenía algo que ver ahí con la liberación del pueblo, temas por estilo, pero en realidad los métodos que ellos buscaban eran acabar con la vida del emperador libertador, de Alejandro II, quien en el año 1861 decide desde arriba prohibir el esclavismo en Rusia. Y dices, ¿y así el pueblo lo responde pescándolo ahí como un animal salvaje? En su vida, Alejandro II no tuvo oportunidad de ver la bella iglesia que hoy en día se encuentra en Petersburgo. La levantaron justo en el lugar donde él perdió su vida, en 1881. Pero esta muerte de Alejandro II, quien hizo todo lo posible para seguir negociando con los grupos más extremistas, con los que buscaban la forma de acabar con su vida física, con su muerte, se acaba el pacto que todavía existía entre el gobierno y el pueblo. El quien llega al poder fue su hijo, su segundo hijo, que se conoce bajo el nombre de Alejandro III de Rusia. Y Alejandro III va a entrar a la historia bajo el nombre del zar pacificador. Este zar pacificador, un hombre muy, digamos, ruso típico, de 1,93 m de alto, muy fuerte. Él en realidad recuperó una mantra que desafortunadamente hoy en día otra vez está sonando en desde Kreml. El pueblo ruso, el nacionalismo ruso, en un país multiétnico donde existen tantas y tantas lenguas y formas de existir, la única forma de reunirnos es a través de ortodoxia, autocracia y nacionalismo.
Entonces, calladito te ves muy bonito, si no eres un emperador o un burócrata que representa el gobierno, obedece, sométete y así te vamos a considerar un buen ciudadano. Alejandro el III llega al poder en 1884, pero esta política de atornillar todos los candados, ¿no? Para asegurarse que no habrá otra revuelta ahí en Rusia. Es algo que nosotros ahorita vamos a tener que recuperar, como más bien en los aspectos un poquitito más incluyentes, gracias a la contribución que yo sé que Guillermo nos preparó para esta clase, para que no veamos todo este fenómeno del siglo de plata como algo muy típico, punto y aparte de Rusia. Muy bien. Pues muchas gracias, Elena, después de esta sobregenerosa presentación que has hecho. Vamos a comenzar. La idea es hacer un marco histórico breve de 1880 a 1917. Sería excesivamente largo ahorita ya meternos a la revolución bolchevique y al leninismo y al estalinismo. Eso lo vamos a tratar conforme vayamos avanzando cronológicamente en las etapas de este curso, pero yo voy a hacer referencias muy, muy breves y muy tangenciales a la parte cultural que van a exponer con más amplitud Mirena y Elena, y en esta ocasión no voy a hablar tanto de literatura como en ocasiones pasadas, sino que me voy a ceñir un poco al marco histórico. Porque es una etapa de la historia rusa en realidad poco conocida fuera de Rusia. Generalmente todo comienza con la Revolución Bolchevique y se sabe relativamente poco, salvo para gente que lo estudia, digamos, a propósito. No es tan parte de la cultura general este periodo de 37 años al que me voy a referir. Y bueno, sin más preámbulo, entro en materia. Efectivamente, en 1880 y 1881 son años señeros, años de hitos. Una por el Festival Pushkin, que es la reconsagración y la recuperación oficial pública del poeta y el literato fundacional de Rusia. Muere Dostoyevsky, que con él muere también una época, aunque Turgenev vive un par de años más, aunque Tolstoy todavía va a estar un buen rato más, porque Tolstoy muere mucho más viejo que el promedio de los escritores rusos. Pero de todas maneras se siente un cambio de época, y sobre todo lo que marca este cambio de época fundamental es el asesinato en marzo de 1881 del zar Alejandro II. No es el primer zar asesinado en la historia. Había habido por lo menos otros tres zares asesinados antes, todos en el siglo XVIII, bueno, uno en 1801, Iván VI, Pedro III y Pablo I. Pero nada que ver con esto, por muchas razones. En primer lugar, habían sido revueltas palaciegas, habían sido asesinados en lo oscurito, literalmente, en un calabozo, en una prisión, en un palacio. En revueltas internas de la propia nobleza, habían perecido a causa de golpes de Estado, ¿no? Y habían sido asesinatos, por así llamarlo, de bajo impacto, ¿no? Simplemente se informa, el zar murió. ¿Por qué se murió? Porque sí. Y sobre todo, porque en ese momento no había realmente una prensa popular, no había los periódicos que sí había en 1881, no había el telégrafo y todos estos otros medios de comunicación y esta clase media y esta burguesía y estos cafés y estos clubes y estos partidos políticos, ¿no? Este fue el asesinato en plena calle del zar. Fue un evento de muy, muy alto impacto perpetrado por Narodnaya Volya, o la voluntad del pueblo, que es el nombre que, como hemos dicho, es la primera organización en el mundo que se llamó a sí misma terrorista. Y bueno, habían cometido otros atentados, había habido otros actos de violencia, pero bueno, el asesinato de un zar de esta manera sí era algo pues nunca visto, ¿no? Debo decir que es una época, y creo que en alguna forma lo inaugura el asesinato de Alejandro II,
en el que en Europa va a haber muchos magnicidios de muy alto impacto, ¿no? La emperatriz Sisi, en España va a haber asesinatos, bombazos en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, este fenómeno del terrorismo, si bien Rusia es particularmente proactivo y pionero en el tema, tampoco va a estar totalmente desligado de un ambiente de gran inseguridad en el resto de Europa. Ahora, como bien señalaba Elena, este es el de todos los zares, al que era más estúpido matar era este. Es decir, es una enorme paradoja y una gran tragedia de la historia que el zar que liberó a los siervos, que el zar que fue el más liberal de todos, por mucho, haya sido el que cayó bajo las bombas y las balas de los terroristas. En realidad, la revolución rusa comienza aquí, tiene su antecedente lejano en este atentado, porque precisamente porque provoca una reacción brutal de parte del sucesor Alejandro III, ¿no? En la mentalidad conservadora queda claro que ser liberal, que ser benévolo, que ser clemente, es una señal de debilidad que trae como consecuencia mayor violencia, ¿no? Es decir, lejos de haber apaciguado o haber abierto el camino para unas vías más liberales, más democráticas, más burguesas, si lo queremos plantear en el lenguaje de la época, lo que abrió esta serie de reformas en la visión conservadora, pues fue el caos, el desorden, ¿no? Es un efecto muy parecido al que provocó la Revolución Francesa en su momento, que trajo la enorme reacción decimonónica, no solamente en lo político, sino en lo moral, por ejemplo, ¿no? De la moral muy ligera del siglo XVIII se pasó a la moral victoriana porque se asoció esta ser disoluto, este liberalismo, los filósofos, a el desorden, al caos, al terror, a la violencia. Lo mismo pasó en Rusia con el asesinato de Alejandro II. A lo mejor es lo que querían los terroristas, ¿no? Yo, que todavía soy mayor que la mayoría de los aquí presentes, todavía estudié cuando se decían cosas como las contradicciones culturales del capitalismo y cómo la estrategia de los revolucionarios era agudizar las contradicciones del capitalismo para que tronara. Y probablemente este asesinato tendió a eso, ¿no? A agudizar esas contradicciones, a generar miedo, a generar dudas, y eventualmente, tras el endurecimiento del régimen, pues iba a llegar el paraíso comunista por la vía violenta de la revolución del proletariado. Y eso querían, eso lograron. Y no mucho después, 37 años después, 36 años después. El caso es que muere Alejandro II, hay una gran conmoción, y el sucesor es el represor ideal. Alejandro III es un hombre, es un bruto, es un hombre sin ninguna cultura, sin ningún refinamiento, es un borracho pervertido y jugador y perfectamente desinteresado en los temas de gobierno. Decían varios de sus contemporáneos que parecía más un campesino que el hijo de un zar que había sido razonablemente culto, refinado, abierto y tal, pero bueno, los hijos a veces no son como los padres, y Alejandro III es este hombre tan, tan brutal. Y siendo un hombre de un pensamiento tan simple, su conclusión es la que decía, ¿no? Aquí, este pueblo lo único que entiende es el palo, es la represión. Y desata una represión brutal. Es un hombre de 36 años que, bueno, deja en manos de una serie de ministros el trabajo de gobierno, y él se dedica simplemente a dar los lineamientos ideológicos en conjunto con estos asesores. Además, coincide el asesinato con un periodo de recesión económica. Y todo esto desata un feroz antisemitismo. El zar Alejandro III era un hombre que ni siquiera le interesaba mucho el tema, pero los judíos tenían mala imagen.
y los judíos fueron culpados del asesinato, aunque en realidad muy pocos de los terroristas eran de origen judío, y desde luego no ortodoxos, sino marxistas, y también fueron culpados de la recesión por esa imagen del judío acaparador, capitalista, usurero, explotador, etcétera, etcétera. Y entonces se desata este feroz antisemitismo y empieza a haber una serie de pogromos brutales, muchos en Ucrania y en Polonia, desde luego, en zonas fuertemente pobladas por judíos, que resulta en dos fenómenos: una fuerte migración de judíos hacia América, lugares como Argentina y Estados Unidos notablemente, pero también muchos jóvenes judíos que no eran revolucionarios se hicieron revolucionarios, ¿no? Tipo Trotsky, por ejemplo, entre otros jóvenes judíos en su momento. Y luego, Dmitri Tolstoy, que era un pariente lejano de nuestro admirado escritor, es nombrado ministro del Interior y crea la Ojrana. Y la Ojrana es esta policía secreta pues feroz, un antecedente de la KGB. Eran niños de brazos, comparados con la KGB, pero de todas maneras es la primera vez que hay una policía secreta profesional, con dobles agentes, con infiltrados, con ejecuciones extrajudiciales, y que empieza a ser realmente el primer apretón muy, muy fuerte. Nicolás I había sido represor, pero esto iba increciendo, ¿no? Esta era una represión mucho más organizada. Dmitri Tolstoy instala todo un sistema de intercepción de cartas. Decían que solo el ministro del Interior y el zar no tenían sus cartas interceptadas, todas las demás eran leídas y revisadas. Y lo que ocurre, Alejandro III se da cuenta, y su círculo cercano, que Rusia está jugando a ser una gran potencia, pero en realidad tiene una economía feudal, campesina, muy atrasada, un ejército pues napoleónico, una marina de quinta, y que en realidad le hacen el cuento de que son potencia, pero en realidad pues son un país que necesita urgentemente un programa de modernización. Y todo esto se lleva a cabo en medio del complejísimo juego de alianzas en Europa, ¿no? Entre las triples alianzas y las triples ententes, y estas alianzas que se hacen, se deshacen, se reconfiguran y que van generando este clima de tensión y de inseguridad que eventualmente explota en la Primera Guerra Mundial. Hay una frase que me encontré muy interesante de Alejandro III, que dice en algún momento: hay que acabar con Alemania en cuanto sea posible. Esto no es una profecía de guerra, pero sí nos da una idea de lo que pasaba por la mente de estos personajes en este momento. ¿Qué sigue? Viene una hambruna feroz. Pero antes, en 1887, el propio Narodna Yavolia, que siguió activo después del asesinato de Alejandro II y que siguió cometiendo atentados, el 1 de marzo de 1887, en el sexto aniversario del asesinato de Alejandro II, en un desfile donde participa para conmemorar el zar, la zarina y toda la corte real, se desactiva un intento de atentado que pretendía, en la misma fecha, 6 años después, asesinar al nuevo zar. ¿Por qué es importante? Hubo muchos otros atentados, muchos desactivados. Este es muy importante porque hubo 5 revolucionarios que fueron ahorcados después de que se desactivó este atentado. Uno de ellos se llamaba Alexander Ulyanov. Y Alexander Ulyanov era el adorado hermano mayor de Vladimir Ilich Ulyanov. Y es el asesinato de su... Bueno, el ajusticiamiento, la ejecución del hermano, es la chispa que prende a el muchachito para... él jura venganza eterna contra los zares y es un momento que lo decide a él en su futura carrera de revolucionario, ¿no? Él adoraba a su hermano mayor, lo admiraba mucho, y el que lo hayan ejecutado fue este gran drive emocional hacia la revolución que tuvo. Muy bien. En los intentos por industrializar Rusia, años después, me voy a ir hasta 1891, como Ucrania se había convertido en el gran granero de Europa ya,
lo que se hacía era exportar grano para importar, para poder pagar créditos, para poder financiar inversiones, para que industrializaran el país. Esto que iba a ocurrir otra vez en 1932 con Stalin, exactamente igual, pero mucho más brutal, también en este caso marca una hambruna provocada, ¿no? Una hambruna de alguna manera inducida por las autoridades. En 1892 hace su aparición un personaje que luego va a ser muy importante, Sergei Vite, un magnate de los ferrocarriles que eventualmente iba a ser ministro de Comunicaciones y Transportes, ministro de Hacienda y el primer ministro de Rusia años después. Pero este personaje empieza a realmente meter un programa de inversión extranjera directa y de modernización de la industria, que resulta en varias cosas importantes. Entre 1890 y 1900, por ejemplo, la producción de acero y carbón se triplica, la extensión de las líneas de ferrocarril se duplica, y los textiles y el petróleo que se descubre en Bakú, en la ahora Azerbaiyán, empiezan realmente a industrializar a Rusia. Para 1897, para darnos una idea de algo que mencionaba Elena hace un ratito, según el censo de ese año, que fue uno de los muy pocos censos que se realizaron en Rusia, en el imperio había 104 nacionalidades diferentes y se hablaban 146 lenguas. Bueno, de todos los que habitaban el imperio ruso, solo el 44% eran étnicamente rusos. Y aún así, el zar con su ministro de educación impusieron la enseñanza en lengua rusa como única en lugares como Polonia, Armenia, Georgia y demás. Y todo esto pues convirtió a esos, fue potenciando el boom de los nacionalismos étnicos, que sin duda también estaba ocurriendo en el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, con los checos, con los húngaros, con los rumanos, etcétera, etcétera, y en el Imperio Otomano, y en general en los estados que no eran estados-nación, tipo España, Inglaterra, Francia, etcétera, ¿no? Y desde luego, pues, todas estas cosas fueron muy malas ideas, las menciono porque eventualmente son pues, el caldo de cultivo de la revolución bolchevique, ¿no? Además, hay un antisemitismo oficial que se va agudizando cada vez más. Aquí aparece un segundo personaje, también llamado Sergei, el hermano menor del zar, que luego va a ser una pésima influencia sobre Nicolás II, y este es el hermano menor, y lo nombran gobernador de Moscú. Este es un personaje, me gustaría entrar en más detalles, porque es un personaje fascinante por repulsivo, pero no tengo tiempo. El caso es que es un hombre de una maldad brutal. Él acepta ser gobernador de Moscú siempre y cuando lo limpien de judíos. Entonces hay que sacar a todos los judíos de Moscú, que pocos años antes había permitido que llegaran. Se deportó a 20.000 judíos de Moscú. Y es desde luego, era además, ya me voy a meter al chisme de Lola, pero su esposa era hermana de la que luego fue esposa de Nicolás II, su sobrino, ¿no? Entonces había una relación muy cercana. Sigo con algunos otros landmarks. En 1888, Guillermo II había ascendido como Kaiser en Alemania, otra tragedia para Europa, y en 1890 corrió a Bismarck y suspendió, ya no renovó, el Tratado de Alianza Germano-Ruso, lo cual también fue luego un gran problema, porque echó a Rusia en las manos de Francia. Al verse sin la Alianza Germánica, en 1894, Rusia firma el pacto con Alianza, con Francia, que después, años después, se iba a aumentar a Inglaterra y que iba a formar la triple alianza que se iba a enfrentar luego a Austria, Hungría, Italia y Alemania en la Primera Guerra Mundial. En 1894, de una enfermedad del riñón, se muere relativamente joven Alejandro III en octubre, y en 1894 asciende al trono Nicolás II. Nicolás II era un pobre diablo. Era un hombre que no era del todo inculto, que no era ningún patán, era un hombre educado, extremadamente refinado,
pero era un hombre que había crecido infantilizado por su madre. Era un hombre que tenía, que no conocía el mundo, era un hombre que había, se había criado en una verdad, en un verdadero capullo, en una burbuja. Era un personaje excesivamente tímido, excesivamente temeroso, con muy poco mundo, y que había crecido con dos convicciones fundamentales. Una era el derecho divino a la autocracia, cosa que le fueron reforzando parientes como el tío Sergei, y la otra es una religiosidad oscurantista, verdaderamente fanática, que ya luego vamos a ver en qué se manifestó. Este hombre, empujado por el tío Sergei, por el Kaiser, en 1894, al asumir el poder, decide eliminar los, a ver si pronuncio bien, Elena, los Zemstva, que eran las asambleas provinciales establecidas en 1864 para administrar las provincias tras la liberación de los siervos. Esto fue una pésima idea, porque estas Zemstva eran el gran escape de presión, de la olla de presión, que permitía tener un cierto autogobierno local en las provincias, que como vimos, con 104 nacionalidades, pues eran de una diversidad y una complejidad enorme. Sus asesores le dicen, eso es muy complejo, quítalo, tú eres el zar, tú eres el zar por la gracia de Dios, y se acabó el asunto. Y además, pasan dos cosas muy importantes. Una, empieza un empuje hacia el imperialismo, le dicen, Rusia tiene que expandirse hacia Corea, Manchuria y Japón, tiene que ser la nueva potencia asiática, y empiezan una serie de iniciativas para allá, desde luego el ferrocarril transiberiano, empujado por Sergei Vite, que como les decía, va ascendiendo de transportes a Hacienda y luego a primer ministro, y empiezan a haber pues, toda una serie de movimientos militares hacia Oriente. Y lo otro es que nuestro personaje se casa, y su matrimonio es un desastre para el mundo. Se casa con Alix, una princesa alemana, con una crianza prácticamente igual a la de él. Es otra chica absolutamente tímida, que no podía, ni sabía, ni quería figurar en sociedad, que no tenía ninguna de las características que se necesitan para jugar el papel de zarina entre la nobleza y la aristocracia rusa. Era una mujer que vivía encerrada, y no por machismo, sino por propia voluntad, y era una mujer absolutamente supersticiosa, absolutamente fanática, religiosa, y también una mujer que convencida de que el zar no podía ni debía compartir la toma de decisiones con absolutamente nadie. Bueno, pues esta es la pareja que llega a gobernar. Inmediatamente empiezan a relacionarse. Hay un antecesor de Rasputin que se llama Nicier Philippe, un mago curandero francés que le acercan las cuervas. Las cuervas eran dos montenegrinas, parientas políticas, casadas con otros de los grandes duques, que les acercaron luego también a Rasputin y que fueron una influencia terrible sobre Alix, ¿no? Sobre la zarina y sobre Nicolás. Muy bien, como vimos los numeritos que les di hace rato de acero, granos, ferrocarril y demás, a partir de Vite había habido un boom económico, que como es normal, periódicamente se transforman en recesiones, y aquí empieza a haber una recesión. ¿Qué había pasado con esta industrialización? Se creó una nueva clase social llamada proletariado, y ese proletariado urbano pues, estaba compuesto por ex campesinos que emigraron a las ciudades, a las industrias textiles y demás, y que vivían en condiciones subhumanas absolutamente, y que fueron el caldo de cultivo pues, de los grupos marxistas. Hay fundamentalmente dos partidos políticos en esta época, el Partido Social Revolucionario, formado por estos marxismos, digamos, más ortodoxos, y en 1898 se funda el Partido Obrero Socialdemócrata. Lo chistoso es que los partidos suenan uno muy revolucionario y uno más light, pero eran exactamente al revés. El que se llama menos feo, el socialdemócrata, era el más, es el germen de los bolcheviques, ahí empiezan
a fundarse, a meterse, los Lenin y Martov y demás. No me puedo extender más, pero es una época en la que hay muchísimos atentados, muchas huelgas, muchas manifestaciones, mucho desorden social, que simple y sencillamente respondidos con una represión creciente, ¿no? Sin ninguna imaginación política, sin ninguna inteligencia para ir encontrando cauces, y bueno, pues se va polarizando y radicalizando las cosas, procesos que luego uno ve en su vida y se parecen mucho. En 1902, el ministro del Interior, Spiagin, es asesinado, cosa que, por cierto, es el origen remoto de la novela de Joseph Conrad, Bajo la mirada de Occidente, este clima. Si quieren ver cómo era el ambiente de los revolucionarios rusos exiliados, esa es una de las novelas más indicadas para, más es pues una novela, es un thriller de espionaje muy, muy interesante. Perdón, ¿no puedes? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Mira, tú eres maestra de inglés. Under Western Eyes. Ah. Ya no te oí, pero sí, es Bajo la mirada de Occidente o Under Western Eyes. Under Western Side. Eyes. Under Western Eyes de Joseph Conrad. Got it. Bueno, empiezan a haber problemas con Japón por el control de Manchuria. Hay más asesinatos. En 1904 asesinan al gobernador de Finlandia, que era una provincia rusa, asesinan al director de la Ojrana, al director de la policía secreta, con gran golpe para los terroristas. Y para no extenderme demasiado, pues empieza a haber un proceso de descomposición política y social. Hago un paréntesis aquí más reflexivo. Es impresionante la cerrazón absoluta de una monarquía que seguía gobernando como si gobernara en el siglo XVII, como si gobernara nobles y campesinos. Ni la burguesía, ni la clase media había crecido muchísimo, como es natural en una época de boom industrial. Como decía, había muchísima actividad intelectual en la prensa, censurada y lo que quieran, pero la había, y además como la censuraban, se hacía clandestina, y había proletariados, y había partidos políticos, y había todo el elenco que acompaña la modernización para bien y para mal, pero en la cúpula del poder la mentalidad seguía siendo la de Iván el Terrible. Aquí hay nobles y hay campesinos y en medio no hay nada, ¿no? Y entonces esa absoluta cerrazón, esa, como decía, absoluta falta de imaginación política fue cerrando todos los caminos para cualquier proceso de acompañamiento político del proceso económico, social y cultural, ¿no? Por cierto, en estos años pues había todo este fermento cultural. Quiero hacer un paréntesis en 1904 porque en 1905 viene la segunda y última etapa a la que me quiero referir. Probablemente Rusia llegó muy tarde a la modernidad. Rusia no tuvo las etapas intermedias que sí pasó Europa Occidental, justo en este tránsito del feudalismo hacia la industrialización, y no tuvo como estas revoluciones light del siglo XIX, ¿no? Que fueron permitiendo, a veces con mucha violencia, pero pues nada comparable con los bolcheviques, ir acomodando las cosas, ¿no? Entonces, pues no había atajos del feudalismo a la democracia liberal, capitalista, burguesa, moderna, pero eso a lo mejor no tenía remedio. El caso es que al mismo tiempo que iba ocurriendo todo eso, también había un cambio cultural muy notable, precisamente por la aparición de clases medias, y aquí voy a empezar a hablar un poco como Mirena, pero de clases medias con poder adquisitivo para adquirir productos culturales, ¿no? Desde lo que en inglés se llama pulp, o sea, desde el libro vaquero y equivalentes, hasta pues, grandes obras de arte, de la pintura, de la literatura, de la música, etcétera, etcétera, ¿no? Hay empieza a haber un espectro mucho más amplio de productos culturales que empiezan a estar disponibles al gran público. También hay críticos culturales como Eugene Lampard que dicen, bueno, pues también en esto estaban llegando 50 años tarde. Este fenómeno empezó a ocurrir en Europa Occidental en 1848, tras las revoluciones, tras las primeras revoluciones protoproletarias de esos años.
Pero empieza a haber ya este fermento cultural. Hay una explosión de influencias de los simbolismos franceses, de todos estos movimientos culturales del otro lado, muchas revistas, muchos periódicos, y en 1893 aparecen de Dmitri Merejkovsky y Zinaida Gipiusz con su manifiesto, ¿no? Que es el comienzo, los comienzos del simbolismo de los que les van a hablar ahora Elena y Mirena. Y empieza a también a ver todo este otro fermento del espiritismo, el espiritualismo, el teosofismo, curanderos, magos, brujos. Es decir, al momento que la iglesia ortodoxa le pasa lo mismo que a los zares, se queda queriendo ser una iglesia medieval, que no tiene cómo responder a las inquietudes espirituales de esa nueva clase media que no existía. Entonces empieza a ver todos estos movimientos como ahora vemos los New Age y las sectas y los ángeles y las piedras y los horóscopos y todo esto, que ni es religión, ni es ateísmo racionalista, es un in-between ahí muy extraño de movimientos que buscan satisfacer necesidades espirituales de maneras, digamos, no institucionales, ¿no? Y también vamos a tener toda una sección de eso eventualmente. En fin, no me voy a extender mucho en estos temas porque sería invadir lo que van a comentar después Elena y Mirena, pero sí quería mencionar que a la par de estos desarrollos políticos, pues no se nos olvide que también va transformándose la escena cultural del otro lado. Ya a corto, en 1904 nace el zarevich Alexei, le diagnostican hemofilia el día que nace, porque al cortarle el cordón umbilical le da una hemorragia bestia y desde ahí lo diagnostican. Además, era una enfermedad hereditaria que ya se temían los zares. Y también es un año, en 1904, en el que hay masacres, huelgas, protestas, marchas y demás. Lamentablemente el zar y la zarina se rodean de una serie de personajes que, créanme, es uno más variopinto que el otro, son unos personajes increíbles en su primitivismo mental, en lo estrafalarios que eran, en lo idiotas muchos de ellas, en lo perversos en muchos de los casos, y empiezan a darle consejos muy malos, uno de los cuales fue entrar en guerra con Japón. Y en 1905 Rusia entra en guerra con Japón, es derrotada ignominiosamente, el prestigio del Imperio ruso queda por los suelos, tanto fuera en términos de potencia militar, como le está pasando un poco a Putin con Ucrania ahora, que pues la verdad en la invasión ha sido un fiasco militar absoluto. Fue lo mismo en aquel momento, ¿no? El prestigio militar de la potencia rusa quedó por los suelos y entonces truena una revolución adentro, ¿no? Hay el famosísimo motín del acorazado Potemkin en el puerto de Odessa, donde los marinos se rebelan, y entonces empieza esta primera revolución. Rapidito, el 17 de octubre, el zar firma una serie de reformas que otorgan derechos civiles, un parlamento bicameral, gracias a Sergei Vite, al cual odiaba el zar Nicolás II. Es el año en que aparece Rasputín por la corte del zar, que no es tampoco una anécdota. Rasputín, como vamos a ver ahora, terminó teniendo un papel pues, muy peculiar en la gobernanza del Imperio ruso. Es un año también de pogromos masivos. El emperador se vuelve abiertamente un antisemita declarado. Y en diciembre de 1905 aparecen los famosísimos protocolos de los sabios de Sion, una falsificación de la Ojrana, de los servicios secretos rusos, para culpar a los judíos de la revolución de ese mismo año. Finalmente, Vite tiene que renunciar después de que se firma la constitución y un préstamo, y la Duma se disuelve a los 3 meses de existir. No dura nada este espíritu liberal, no lo quería el zar. Viene pues toda una represión brutal. Debo insistir, porque lo vamos a ver en otro momento de esta serie, que esta represión de la Ojrana
es muy, muy leve comparada con lo que va a venir después de los soviets, pero en su momento era lo peor que había habido, ¿no? Era tan descuidada que Stalin se fugó 8 veces de la cárcel, ¿no? No lo cuidaban muy bien, lamentablemente. Para 1907 parecía que los revolucionarios habían sido destrozados, pero llega la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial pues es ya la puntilla del régimen zarista. Me podría extender horas y días sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial, no es el tema de esta charla. El caso es que Rusia jamás debió haber entrado. Debo decir, en descargo de Rasputín, que él estuvo siempre opuesto a que Rusia entrara a la Primera Guerra Mundial. Fue el único consejo bueno que le dio a los zares en toda su vida y fue el único que no le hicieron caso, ¿no? En todo lo demás, pues fue un desastre de manipulación. En el super resumen, al comienzo es exitoso el ejército ruso, logra contener, ¿no?, la oleada germano-austrohúngara, otomana y demás, pero después todo se derrumba, la incompetencia de los generales rusos, excepto Brusilov, ¿no? Provoca pues una debacle, hay una renuncia masiva de los soldados, hay revueltas, revoluciones, demás. Un día llega a la estación de Finlandia Vladimir Ilich Ulyanov y bueno, pues se viene abajo todo, ¿no? En febrero hay una revolución inicial, en marzo el zar abdica. Y viene pues un interregno caótico de febrero a octubre o a noviembre, según nuestro calendario, en el que Kerensky trata ahí de instaurar un régimen constitucional razonablemente liberal. Todo es un fracaso, ya lo veremos en su momento. Cuando retomemos pues lo que viene de 1917 en adelante, entraremos con más detalle en los acontecimientos terribles de los años inmediatamente anteriores, ya pues la revolución, la guerra civil y demás. Y desde luego, el 7 de noviembre, en nuestro calendario de 1917, los bolcheviques toman el poder y pues hay una vuelta de página radical y absoluta en la historia. Cuando hablemos de Anna Akhmatova y de Marina Tsvetaeva y de todo, Mandelstam y los demás, ya veremos cuáles fueron los efectos de esa revolución en la vida cultural rusa, pero por el momento lo dejo aquí, y pues gracias por la paciencia y adelante, Mirena y Elena, gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Bueno, pues después de esta introducción, que es buenísimo que tú te hayas encargado de todo lo histórico, porque yo más bien voy a alejarme de todo esto que nos sirve para entender lo que va a pasar, pero voy a irme más a una explicación del campo literario, ¿no? Esta introducción nos interesaba para explicar brevemente de qué va a tratar el curso sobre el siglo de plata, más allá de seguirlo porque es la continuación temporal del siglo de oro o de la mera clasificación que se ha hecho en la literatura rusa, ¿no? O sea, a nosotros nos interesaba empezar por el siglo XIX, no solo porque es el momento de apogeo, nosotros vimos que la literatura rusa aparece como espontáneamente, surge, se desarrolla todo prácticamente inmediatamente en el siglo XIX. Entonces, pero además, no solo es importante para la literatura rusa, ¿no? Es un momento de origen para los problemas literarios que seguimos pensando y que siguen estando en el centro de las discusiones del ámbito, ¿no? La función literaria, o sea, ¿para qué debe servir la literatura? Los medios de producción, o ¿cómo se produce? Etcétera. Es justamente el momento en el que nace el concepto de literatura también, como lo entendemos, ¿no? Con un público masivo, con difusión, con circulación, con un alcance amplio, con bibliotecas, con librerías, por supuesto con una noción del escritor como un profesional de su oficio, ¿no? Que puede dedicarse casi exclusivamente, si no es que exclusivamente a la literatura. Aunque bueno, esto no sucederá en todo el mundo, pero en Europa, ¿no? También es una época con críticos profesionales, con traductores, con editores. En resumen, podemos decir que es el momento de culminación del mercado propio, del mercado literario, que implementa y empieza a regirse por sus propias reglas, reglas de producción,
de circulación, de recepción, de conservación. Es también el momento en el que las bibliotecas comenzarán a resguardar manuscritos, borradores, ediciones de obras modernas o contemporáneas. Elena les contaba que yo trabajo crítica genética, entonces de aquí, de este momento, podemos echar mano de todos esos fondos, ¿no? Entonces, como habíamos platicado en algunas de las sesiones sobre el siglo de oro, es el siglo donde aparece también un fenómeno que en la literatura será crucial para entender lo que pasa, y es el fenómeno de la autonomía. La idea de que el arte no debe servir a funciones ajenas, ni políticas, ni religiosas, ni sociales, sino únicamente a la función estética, ¿no? Es decir, que el arte no es un medio de comunicación, ni un medio que sirva a una ideología, sino un fin en sí mismo, que solo debe respetar exigencias estéticas, no tiene que ser una forma de representación de la realidad, sino una creación libre del artista. Nosotros hablamos de estas tensiones que aparecen como tales en las obras de varios autores de los que vimos, como Gogol, Tolstoy, Dostoyevsky, y vimos que aunque hay momentos de reclamo de esta libertad artística, hay momentos en los que discuten los efectos, el alcance que puede tener la literatura, ninguno de ellos se desentendió por completo de la idea de una finalidad social en el arte, ¿no? Esto no quiere decir que su estética deba verse tampoco reducida a un realismo burdamente entendido como el reflejo fiel de lo social y nada más, nunca diríamos que la obra de Tolstoy es, por ejemplo, eso, pero sí que hay una intención de hacerse cargo de la vida que los rodea, y sí creen que el arte es una herramienta o un medio que puede cambiar las condiciones del pueblo ruso, ¿no? Aunque sea más que eso, también es eso. La pregunta entonces, creo que debe ser el eje que tengamos en mente para acercarnos al cambio de siglo, es ¿qué pasó en el mundo? Y sobre todo, ¿qué pasó en el mundo literario para haber pasado del realismo, del auge de la prosa, de la novela descriptiva, o sea, que todas estas grandes novelas que todo el mundo ha leído, a los movimientos esteticistas o de poesía pura que comienzan a defender esta idea de todo, del arte por el arte, ¿no? Y en ese camino también preguntarse por las condiciones de posibilidad de las vanguardias históricas, porque hacia allá vamos, y preguntarnos qué pasó en el mundo para pasar de los movimientos esteticistas, como ahora vamos a hablar del simbolismo, que sitúan al artista como el centro de toda la creación, a los movimientos como el futurismo, ¿no? Que buscaban no solo la autonomía del arte, sino el cuestionamiento de toda la institución arte, es decir, ya un momento de la autocrítica o de devolver el arte a la vida y entonces replantear o cuestionar todo eso que hemos entendido por arte. Entonces, justamente para intentar responder a estas preguntas, y particularmente en el caso ruso, me parece que habría que ir, aunque el día de hoy sea solo de una forma muy general y espero que no parezca demasiado caótico, que sea como demasiada información, pero a tres corrientes. El simbolismo y el futurismo en la literatura, o específicamente en la poesía, porque veremos cómo se dio este paso, el cambio de los géneros, y el formalismo en la teoría y en la crítica literaria. Hoy me parece que no están tantas personas, están Esther aquí de letras, pero bueno, para todo estudiante de letras, toda la carrera y las clases de teoría literaria empiezan por ahí, o sea, por el formalismo ruso, es como el punto de partida de toda nuestra licenciatura, entonces ir a este momento. Voy a intentar ir en orden cronológico para intentar un poco explicar este árbol genealógico de cómo irrumpen o cómo están relacionados el simbolismo, el futurismo, el formalismo. Y hay que empezar entonces por el simbolismo, que aparece como una de las corrientes del modernismo justo en el cambio de siglo, ¿no? En la última década del siglo XIX y la primera del XX. Pero, y esto lo platicaba con Elena en la mañana, que era importante destacar, que no fue tan solo como en Francia una nueva forma de expresión poética, ¿no? Cuando hablamos del simbolismo en Francia es fácil referirse a los poetas malditos o esta línea que vendrá después de Baudelaire, pero es un movimiento exclusivamente poético. En Rusia se convierte en una filosofía de carácter metafísico y religioso, también por estos problemas que les acaba de contar Guillermo, que evolucionó finalmente hacia el misticismo y el ocultismo, que también vamos a abordar en el curso. Pero por ahora, lo único que me interesa es no entender el simbolismo como un sistema de principios determinados, no es una escuela literaria que nos dicte cómo escribir, sino una situación de búsqueda constante, no solo en la cultura rusa, sino en la cultura universal. O sea, el simbolismo va a decir como lo simbólico y la poesía que busque estos simbolismos está presente en toda la historia de la humanidad. Entonces, nosotros habíamos platicado también, y les explico un poco a los que no estuvieron en el otro curso, sobre la reducción del contenido o de la trama a una mínima expresión, ¿no? O sea, estos cuentos que se empiezan a tratar de prácticamente nada
o que tienen una trama mínima, una historia, a lo mejor es un encuentro entre dos amigos, si se acuerdan del último que leímos ahí de Chekhov. Y creo que tener eso en mente es una clave también importante para entender el paso de la prosa a la poesía. Vimos cómo estas anécdotas se vuelven mínimas y la atención ya no se centra en la trama o en el qué se va a contar, sino en la forma en la que está narrado, ¿no? Vimos también que la noción de forma se convierte prácticamente en un sinónimo de lo artístico. O sea, el arte se produce desde la forma y no desde el contenido. No importa el qué de lo que estás diciendo si tu forma es artística. Y también que empieza a prepararse un público que reconoce y es capaz de apreciar las formas. Esto es muy importante para entender el ambiente en el que aparecen los círculos de poesía, ¿no? Como el simbolismo es. Para los simbolistas, el mundo era un bosque de símbolos. Todo lo existente podía convertirse en la imagen de otra cosa y por eso van a jugar tanto con las imágenes en su poesía. El misterio va a ser una de sus claves, además de sus palabras favoritas que aparezcan en varios de los poetas, y el poeta es precisamente el que se convierte en una especie de sacerdote de un culto esotérico, ¿no? A semejanza de Mallarmé, y por eso también me refería un poco al simbolismo francés, trataron de acercar el arte de la palabra lo más posible a la música y defender que las palabras valen no solo por su significado exacto, sino por su sugerencia emocional y sobre todo por la belleza de su sonido. Por eso les va a interesar tanto cultivar los efectos métricos, el juego de las imágenes y lograr formas expresivas nuevas que además se puedan considerar delicadas. La delicadeza es como súper importante para el simbolismo. Entonces, podemos ver que el objetivo es dejar un poco los lazos con el contenido del arte social y desplazarse hacia contenidos místicos o preguntarse más por los enigmas de lo humano que nada más por el realismo social. Para Meshkovsky era importante destacar que el simbolismo no es un invento o una moda francesa, sino que está en la profundidad de la realidad y que es una fuente antigua, eterna. Que las palabras quizás sirven para delimitar el pensamiento, pero los símbolos expresan su lado infinito. Entonces, eso también nos ayuda a entender cómo la relación que van a tener con la poesía. Entonces, en sus poemas vemos que reaparecen algunos temas románticos, como la soledad, la desesperación, los sueños, y se convierten en el mundo predilecto, ¿no? También por eso se habla de una obsesión con la cultura universal y de un rechazo de lo local, por tomar estos temas que son más bien universales. Sin olvidar también que hay diferencias y matices particulares y que se pueden distinguir al menos dos generaciones, ya hablaremos de eso, dos generaciones de simbolistas, podremos decir que es una poesía de exquisitos, que es refinada, que busca los matices de la sensibilidad y también por eso los críticos han dicho que terminará por quebrarse en su misma perfección, o sea que llega como a tal punto como a ser sofisticada que termina por romperse ahí. Pero bueno, a mí lo que me interesaba es rescatar cómo los simbolistas prepararon el camino a la vanguardia y cómo eclipsaron del contexto el realismo anterior, ¿no? Aunque lo hayan hecho con actitudes distintas, con propósitos distintos, los futuristas incluso van a reconocer este trazo del camino hacia la poesía, ¿no? Aunque después van a criticar a los simbolistas y dicen cómo se volvieron académicos y se les olvidó que la poesía solo vive en la lucha y que se quedan con la belleza cuando la única libertad artística es el absurdo, ¿no? Pero eso no quita que el simbolismo ruso, situado entre estos dos siglos, actuó como un eslabón, además, importantísimo para la crítica, porque es el paso de la crítica didáctica, que todavía dominaba en la época, esta crítica que quería moralizar y encontrar el valor social de las obras, de lo que también hablamos en nuestro siglo de oro, y el naciente método formal, que ahora voy a llegar al formalismo. Pero es justo que los simbolistas sean mencionados en la genealogía del futurismo y del formalismo ruso, porque ellos, antes que los futuristas, fueron los innovadores esenciales en el arte y en la crítica modernista, ¿no? Ya después veremos cómo los poetas futuristas, especialmente Mayakovsky y Levnikov, llevan toda la atención al poder del lenguaje y atrajeron la atención hacia los artificios, hacia las técnicas, específicamente poéticas, y lingüísticas, pero esto también lo habían hecho Andrei Bely o Valery Bryussov, que son simbolistas y que anticiparon los principios teóricos del formalismo, ¿no? Por un lado tenían sus aspiraciones cósmicas y sintéticas, pero por otro decían que la técnica literaria es algo altamente cerebral y altamente analítico, y entonces empiezan a hablar también de una poesía científica, o dicen como que la tarea del simbolismo consiste en derivar una serie de valores metodológicos del concepto del valor artístico. Entonces, también nos van a dar herramientas para una crítica nueva. Los futuristas siguieron a los simbolistas en la atención profunda que prestaron a la palabra como el fundamento de la poesía,
pero reaccionarán contra el simbolismo, justamente que porque para ellos se ha convertido en una torre de marfil, esta idea que también se repite como en el simbolismo francés o en el modernismo latinoamericano, ¿no? Y rechazan que la conexión de la poesía se vaya en busca de lo abstracto o con realidades no inmediatas. Ellos dicen, la palabra no es algo que deba usarse como en un uso mágico o como un camino para asomarse al mundo. La poesía debe estar inmersa en el mundo, ¿no? Esto es solo como para que vean un poco las diferencias entre el simbolismo y el futurismo, o sea, de verlo desde la Torre de Marfil o asomarse a las profundidades, a la oscuridad del ser humano o al abstracto o la idea de llevar eso a la vida. Para los futuristas lo importante era encaminar sus palabras hacia la realidad, en cierto modo inmediata, concreta, actual, y se dirigen a las palabras y a las cosas, no a las ideas y a los ideales, como hicieron los simbolistas, ¿no? O sea, rechazan lo metafísico en favor de lo físico. Sin embargo, los futuristas tampoco podrían entenderse sin la existencia del movimiento simbolista, ¿no? Aunque después se hayan encargado de destruirlo así, tan brutalmente, reconocen que los simbolistas representaron este fenómeno de la mano de los dos siglos que cambió por entera el clima literario de Rusia. Esto también es muy importante, o sea, destruir los últimos restos del realismo, ¿no?, que había dominado en el siglo XIX. Hay que imaginar que son unos cuantos poetas eruditos, difíciles, y que esos pocos lograron traer una nueva revolución de los valores estéticos y se convirtieron en una fuerza dominante o victoriosa para un país que para entonces, para 1840, ya tiene una masa lectora, pero que es una masa lectora que vive la política con pasión y con esta pasión ve la literatura como una crítica social. Entonces, ¿cómo llevar a ese público que está tan apasionado de la literatura como herramienta social a ir al valor de la poesía en sí misma, ¿no? Eso no es una cuestión menor haber logrado esta revolución en el arte. Entonces un primer estímulo, porque además los futuristas muchas veces comenzaron imitándolos, ¿no? En 1910 se publica Una trampa de los jueces, que será uno de los manifiestos del futurismo ruso, que defiende que el arte libre es la base de la vida. Y esto también me interesa mucho que lo tengamos en cuenta para nuestra discusión sobre el siglo de plata. Y además destaca la importancia de la disonancia. Para ellos dicen, la armonía es la muerte. No hay nada peor que encontrar armonía en el arte. O sea, lo que tenemos que hacer, y esto es importante también para la crítica, dice, es llevar al crítico al silencio. Les digo que el texto se llama Una trampa de los jueces. Dicen, hay que hacer que el crítico tenga que cerrar la boca y que no sepa qué hacer frente a una publicación así como las que nosotros vamos a presentar, que sus conceptos no sirvan y que además no pueda ni recurrir a la biografía para intentar dar cuenta de la obra, ¿no? Esto también lo estoy encaminando hacia allá para llegar a lo que intentarán hacer después los formalistas, el tipo de crítica que van a buscar. Otro de los textos que se convirtió en un manifiesto del futurismo ruso es Una bofetada en el rostro del público, que expresaba que el arte no era una copia de la vida, sino su distorsión a través de tres principios: el desequilibrio, la desimetría y la deconstrucción. A partir de este momento, además, las ediciones futuristas se van a distinguir por tener tachaduras, mayúsculas en medio de las palabras, líneas torcidas, espacios irregulares entre las palabras, puntos y comas suprimidos, todo con la idea de romper con las lujosas ediciones simbolistas. Entonces, esto también va a ser un golpe para quienes abrieron el camino de la poesía. Y de sus propuestas quizás más alarmantes es exigir que se arroje a Pushkin, a Dostoyevsky y a Tolstoy fuera del barco de la modernidad. Incluso hay una frase que me pareció curiosa, dice, lávate las manos después de haber tocado la sucia baba de los libros escritos por los innumerables Leonidas Andreev. O sea, deshacerse de toda esta tradición que nosotros tanto reconocíamos y tanto alabábamos en nuestro curso pasado, ¿no? También los futuristas en los puntos más importantes de sus manifiestos, bueno, los voy a resumir un poco, y tenemos, el primero dice, ha dejado de importarnos la formación y la pronunciación de las palabras de acuerdo con la gramática, o sea, les vale la gramática, atribuimos sentido a las palabras de acuerdo con sus características gráficas y fonéticas, en nombre de la libertad rechazamos la ortografía. Calificamos los sustantivos no solo con adjetivos, sino con cualesquiera otras palabras, e incluso con letras y números. Hemos abolido la puntuación. Consideramos las vocales como espacio y tiempo, y las consonantes como color, sonido y olor. Hemos destrozado el ritmo. El poeta se justifica inventando palabras. Estamos obsesionados por temas nuevos.
Despreciamos la fama, experimentamos sentimientos que nadie conocía antes de nosotros. Somos gente nueva de una vida nueva. Bueno, esto sí, por supuesto, aquí mencionaba Guillermo, como algunos son meramente para escandalizar, no eran provocadores profesionales, de eso vive y eso es como parte del gesto de los vanguardistas. Pero aquí también quisiera hacer una distinción que es muy importante para explicar, o sea, si la vanguardia, si el futurismo está también en Italia, ¿por qué no surge el formalismo en Italia? ¿Por qué surge en Rusia? Y es una, además es una característica que nos ayuda a entender su rivalidad. No sé si ustedes sepan esto, pero los futuristas italianos despreciaban a los futuristas rusos. Marinetti fue a Rusia, dio dos conferencias y no se entendieron para nada. Y entonces esto llevará a los futuristas rusos después a entablar amistad, por ejemplo, con los pintores cubistas, pero no con los futuristas. Y es que para los futuristas italianos, la novedad debe estar en la temática. Para ellos la poesía futurista debe hablar de la velocidad, de las muchedumbres en las ciudades, de los ruidos de las fábricas, de todos estos temas que solo la modernidad nos ha permitido ver. Mientras que para los futuristas rusos, la novedad de la literatura no puede depender del asunto, sino que importa la forma. Tengo aquí una cita de Mayakovsky que dice, si se crea una forma nueva, esta creará un nuevo contenido, porque es la forma la que lo determina. Entonces, esta tensión en la forma es precisamente lo que ha llevado a relacionar, siempre que nos explican en las clases como cómo aparece el formalismo ruso, está ligado al futurismo, no solo porque, bueno, además eran amigos y se relacionaban en todo, participaban de las mismas reuniones y discutían juntos sobre cómo debe producirse la poesía, sino por este interés particular en la forma. Entonces, Víctor Shklovsky, que se ha considerado el padre del formalismo, habló del futurismo en la taberna El perro perdido y explicó ahí por primera vez antes de publicar incluso su texto del arte como artificio, que después les contaré de qué va, pero es un texto fundacional para la teoría literaria. Y lo que decía es, las formas literarias mueren desde el instante en el que se hacen familiares, porque lo familiar, o sea, lo que nosotros asumimos, nunca penetra en nuestra conciencia. Y en ese sentido, solo la creación de nuevas formas puede darnos una visión del mundo y hacer revivir las cosas. Por eso a Shklovsky le va a interesar tanto la creación de las nuevas formas de los futuristas, su labor para romper las viejas palabras y forjar nuevas que vuelvan a dar vida al lenguaje poético. O sea, justamente en esta novedad del lenguaje ve una posibilidad de desfamiliarizar, que es otro de los conceptos importantísimos para entender qué es el arte. Pero bueno, para Shklovsky, la poesía es una forma de producción, esto también nos ayuda a entender los cambios que están pasando en la época, ¿no? Es difícil, es muy complicada, pero al final es una producción. Entonces, en ese sentido, no hay por qué no describirla y además abordarla en términos científicos. A partir de ese momento, la producción poética se convierte en una cuestión de tecnología y no de teología. Esto también es muy, muy importante para lo que Shklovsky iba a querer hacer con una ciencia literaria. O sea, es el formalismo ruso. O sea, eran los primeros, es la primera corriente que dice vamos a dejar de hacer historia de la literatura, psicología de la literatura o interpretación o hermenéutica de las obras, de qué quiso decir el autor cuando dijo otra cosa que lo que dijo. Dice, vamos a cómo está hecho. Ahora voy a volver un poco sobre esto. Pero son los formalistas rusos los primeros en concebir al artista como un artesano o como un técnico que usa sus habilidades y los recursos de su oficio para transformar los materiales muertos, ¿no? O sea, lo que ellos consideran que está muerto hasta que se trastoca la realidad o el lenguaje práctico en una obra viviente de arte, ya sea literatura, lenguaje poético o cuadros. Y haciendo esto, los formalistas subrayaron la validez del producto por su propio derecho, como un objeto construido, y de aquí que imaginen entonces la autonomía de su ciencia literaria, que tiene leyes propias para este objeto que ha sido creado, ¿no? El crítico formalista deseaba conocer no por qué o por quién había sido creada una obra, es como no quiero que me expliquen el contexto que dio el origen, no quiero que me digan quién es este autor o qué traumas vivió en su infancia, sino quiero que me digan cómo está hecha. No había que comenzar por inquirir la presión social, los impulsos psíquicos que ha plasmado en una obra, sino las normas estéticas inherentes a aquella forma literaria impuestas solo por el autor, ¿no? Sin tener en cuenta sus lazos sociales ni su temperamento artístico.
Entonces, yo creo que todo comentario, y por eso quería hacer una introducción de estas tres corrientes que vamos obviamente a ver con mucho más cuidado y detenimiento, pero que todo comentario sobre la crítica contemporánea debe comenzar por el examen del formalismo ruso, no solo por cuestiones de una cronología, sino porque es el origen de la crítica, de la teoría moderna, porque del formalismo ruso procede casi la totalidad de los problemas y corrientes que han nutrido la crítica de los siglos XX y XXI. Es imposible dedicarse a la literatura sin pasar por ahí. O sea, a mí me interesaba mucho traerlo a cuenta en este curso, justamente porque no son textos muy leídos fuera de la famosa antología de Todorov, que es prácticamente todo lo que hay, y es como si hubiera desaparecido después de muy pocos años por decreto oficial del régimen, ¿no? Obviamente al régimen estalinista no le gustará esta obsesión por la forma, cuando se decrete que el realismo socialista y la teoría del reflejo es lo único que los artistas deben buscar, pues no hay lugar para los formalistas. Entonces es cierto que el grupo se desintegró rápidamente y que muchos se irán, fundaron después entonces el Círculo de Praga, o que Jacobson estará después en Estados Unidos, y se dispersaron, pero para los que quedaron en Rusia es como si ya no se hubieran dedicado a la literatura, o que ya no hubieran sido formalistas solo porque se decretó el fin de su grupo. Entonces creo que esto también se puede explicar un poco con el prefacio de uno de los libros de Shklovsky que me gustaría compartirles, que además es un libro que no se encuentra en español, sí está en inglés y en francés, y entonces es una traducción que hicimos juntas Elena y yo la primera vez que participamos en esto de la literatura rusa, y que nos ayuda a entender. Es el primer prefacio a un libro que se llama La jugada del caballo. Entonces dice, el libro se llama La jugada del caballo y tiene abajo una imagen del ajedrez que les voy a compartir este texto a nuestro grupo. El caballo se mueve hacia los lados, así, y explica, si ustedes saben ajedrez y son jugadores, saben cómo se mueve el caballo. Para nosotros era fácil decir en forma de L, pero yo le decía a Elena, bueno, su alfabeto es otro, ¿por qué lo traducen aquí como en forma de L? Seguro que un ruso no dijo esto, ¿no? Pero bueno, hay muchas razones para explicar la extrañeza del movimiento del caballo. La principal es la convencionalidad del arte. Escribo sobre las convenciones del arte. La segunda razón radica en el hecho de que el caballo no es libre. Se mueve siempre hacia los lados porque el camino directo le está prohibido. Los artículos y folletos incluidos en este libro fueron escritos en Rusia desde 1919 hasta 1921. Fueron publicados en el pequeño periódico de teatro Life of Art. El periódico en sí mismo fue una jugada de caballo. Escribo para los rusos en el extranjero. Algunos dicen, en Rusia la gente muere en las calles. En Rusia la gente, o al menos, en Rusia la gente come, o al menos es capaz de comer carne humana. Otros dicen, en Rusia las universidades funcionan. En Rusia los teatros están llenos. Decidan ustedes mismos qué creer. No decidan. Todo es cierto. En Rusia hay algo más. En Rusia todo es tan contradictorio que nos hemos vuelto ingeniosos, a pesar de nosotros mismos y de nuestros deseos. He dejado los artículos periodísticos tal como fueron escritos. Muy poco se ha añadido. Unas palabras más. No piensen que la jugada del caballo es la jugada del cobarde. No soy un cobarde. Nuestro tortuoso camino es el camino de los valientes. Pero ¿qué podemos hacer si vemos con nuestros propios ojos más de lo que los peones honestos y los reyes investidos en sus cargos? Este es el fin del prefacio. Pero bueno, creo que ha sido difícil seguir leyendo a los formalistas, o más bien muy fácil pensar que sus consideraciones se desviaron, justamente porque toman el movimiento del caballo, porque dejaron de abordar los problemas de las formas directas que el mundo anterior al estalinismo les permitió, pero que justamente aquí me parece que hay una super oportunidad para aproximarnos, para revisar estas traducciones. Yo siempre le insisto, Elena, en que debemos hacer una traducción de estas obras que no se leen en español, y tratar de difundir todos los libros que además han sido completamente descuidados, ¿no? Shklovsky además vivió pues casi 90 años, entonces produjo, nunca dejó de estudiar la literatura, tiene unas obras brillantes sobre el Quijote, sobre el Tristram Shandy. Entonces todo esto es una invitación, espero que les haya gustado este fragmento de Shklovsky, que para mí es un prosista genial, pero bueno, para que sepan de qué vamos a hablar y de qué tensiones estamos pensando en el Siglo de Plata. Elena, no sé si tú quieras agregar algo o corregir algo de lo que haya dicho. No, en realidad estoy fascinada, porque en el momento cuando nosotros decidimos con Guillermo y con Mirena armar esta conferencia introductoria para nuestro curso y pusimos de tema Mundos Posibles del Siglo de Plata, los juro, ni podía yo imaginar todas estas joyas que van a salir gracias a las
investigaciones que va a hacer Guillermo desde la parte histórica y Mirena por su parte literaria, por su parte formal. Pero aparte, Guillermo, eso sí, hoy se nos ocurrió con Mirena hacer una llamada de, se supone, 5 minutos, que acabó siendo de horas, que, de lo que todo lo que platicamos, claro que no sonó, y estoy segura que no va a sonar en el momento, pero a Mirena se le ocurrió una idea genial. Ella dijo, ¿qué tal si de todas las cosas que conocemos vamos a sacar una que nos gusta y la vamos ahí como que a lucir, como hizo Mirena ahorita con esta jugada de caballo, que a mí me cayó de veras como una pieza, una bendición del cielo en el momento, porque estaba yo pensando rescatar el tema que también Guillermo nos estaba comentando sobre esta idea de juego de alianzas que estaba dándose en el siglo XIX. Mariano aquí presente no me va a hacer mentir, pero cuando estoy dando el curso sobre Rusia en la UNAM, cuando llegamos al siglo XIX, hablamos de un término politológico, hablando de geoestrategia, que se llama el gran juego, ¿no? Porque lo que se dio ahí efectivamente en el siglo XIX, cuando todos los políticos que estaban en Europa, en realidad todos eran primos, sobrinos, hermanos. Y para que vean que no les estoy mintiendo, les comparto esta fotografía que fue tomada el día 24 de mayo de 1913, donde en Berlín, donde el emperador de Rusia y el emperador de Gran Bretaña, ¿sí?, se encontraron los dos invitados a la boda de la hija del emperador de Alemania, Wilhelmo II. Y para variar, para esta boda, los dos emperadores de los países de Rusia y de Inglaterra están aquí vestidos con el uniforme de gala de los altos militares de los, no sé, en ruso dice aquí Vestfalskie, Gusari, Irenskie, Kirasare, ¿no? Pero son los uniformes de altos mandos del ejército alemán. ¿Por qué? Porque tanto Wilhelmo II en Alemania, como Nicolás II en Rusia, como George V en Gran Bretaña, ellos son primos, ¿de acuerdo? Y a pesar de todo esto, dices, ¿cómo es posible que estos primos luego van a llevar a todo el mundo en el suyo partido de ajedrez, ¿verdad? Que a lo mejor para ellos fue un juego, a esta jugada chueca, que va a costar tantas vidas humanas, ¿verdad?, a tantas y tantas personas, que es también algo que normalmente nosotros no mencionamos. Pero en realidad el propósito también de este curso fue, en primera parte, desde literatura y recuperando la idea bíblica que primero fue la palabra, darnos cuenta que todavía en el siglo XIX existían, estaban nombrados, estaban puestos sobre la posibilidad de juego, muchísimas posibilidades. Y regresando otra vez a esta gran jugada o gran juego del destino, les quiero recordar a lo mejor los que estaban con nosotros desde el principio recuerdan el hecho que hoy en día este Nicolás II, con esta brillantez presentado con Guillermo, ¿no? Como Guillermo nos dijo, un pobre diablillo que ni estaba preparado para la misión que le tocó jugar en sus tiempos, pero víctima de un acto sangriente, de un acto totalmente satánico, atroz por sus adversarios políticos. Hoy en día, el siglo XXI, por la Iglesia Ortodoxa, Nicolás II y toda su familia están considerados santos de la Iglesia Ortodoxa. Ustedes lo saben, pero no muchos saben que también el mesmericísimo Rasputin, ¿no?, el malo de la película de Disney Anastasia, que ahí aparece como el mal genio, él es también uno de los santos de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Pero como dicen en mis tierras, Rusia como que está destinada siempre a elegir su camino. En ruso camino quiere decir Putin, ¿no? Rasputin, Putin, ¿les suena? Que hablando del simbolismo,
cualquier casualidad, ahí no es ningún, en realidad no tengo ninguna responsabilidad por este tipo de mensajes subliminales, simbólicos, casi psicodélicos, ¿verdad? Pero cuando uno busca, lo va a encontrar. Lo mismo que también Guillermo Guillermo prácticamente cerró su presentación diciendo que, ok, ahí 7 de noviembre, este poder que estaba tirado prácticamente en el lodo, porque nadie quiso responsabilizarse en Rusia, que ya ni fue ningún imperio, ¿no? Ni existían órganos, ni la vida política, ni la vida social para poder recuperarla. Aparecen estos bolcheviques que lo recogen y declaran su gobierno. Y raras veces nosotros como que ponemos todas las piezas en un rompecabezas para darnos cuenta que en realidad, a pesar de que ellos estaban declarándose los bolcheviques ahí ateos y todo lo que quieren, uno de sus primeros actos fue quitar varias letras del abecedario y alterar el calendario. Es un hecho por la cual, a pesar de que esta revolución, como Guillermo nos dijo, empezó 7 de noviembre, según la cuenta nueva, pero cuando ustedes van a leer los libros, dicen que la revolución octubrina, y dices, ¿qué pasó? Es que cuando se dio esta revolución, se dio el día 24 de octubre, según la cuenta vieja, vienen comunistas al poder, cambian los calendarios, y resulta que revolución que se dio el 24 de octubre, según la nueva cuenta, hay que celebrar el 17 de noviembre. Entonces, yo sé que normalmente para las personas que no nacieron en este mole, ¿no? El hecho que los rusos hasta la fecha tienen dos navidades, tienen ahí dos Christmas, dos navidades, dos años nuevos, ¿verdad? Incluso festejaban antes su revolución de octubre, el 17 de noviembre, ¿sí? Para nosotros fue lógico, porque siempre hay esta alteración de 13 días, pero vivir con esta dualidad, en esta jugada chueca, en la cual tus políticos te metieron con toda la malicia, en un momento histórico, es algo muy importante lo que tenemos que entender. ¿Entender para qué? Para entender todas estas jugadas chuecas de Kremlin del día de hoy, porque a lo mejor ahorita hasta les van a encajarse ahí algunos conceptos, cuando Putin está diciendo, no Rasputin, Putin, ahí en Kremlin está diciendo de que en realidad lo que está ahorita sucediendo ahí en este masacre que están cometiendo en el sur de Ucrania, él está diciendo que estamos nosotros sometidos en un gran juego 2.0. Y dices, oh my God, mientras chinos están ahí con su ruta de la seda 2.0.1, ¿no? Están creando formatos de conexión para hacer estas comunicaciones con el occidente, con el resto del mundo más veloz. Y eso sí, comprando gratis toda África, ¿verdad? Mientras están ahí, se supone, llevando su civilización china, la nueva ruta de la seda 2.0 de los chinos. Rusos están sacando otra vez este gran juego del siglo XIX que uno dice, ya lo habíamos vivido, ¿no? Pero a lo mejor también, si nosotros vemos el lado positivo de esta invitación, podríamos decir, ok, a lo mejor ahí está la explicación por qué y para qué es importante darnos cuenta que, ok, al principio del siglo estaban romantizando todos estos prados tan hermosos y tan únicas, estas mujeres tan esbeltas, esta comida más deliciosa del mundo, por supuesto, románticos. Luego vienen los realistas y dicen, no, hay que describirlo así, muy al estilo de Dickens, ¿verdad? Y surge su queridísimo Dostoyevsky. Y para los que ya entendieron que el siglo XXI es el siglo de Turgenev, él dice, no, yo también lo voy a retratar, pero voy a disfrazar atrás de esta tragedia de un campesino que está condenado de matar a su perrito, ¿recuerdan? Mumu de Turgenev, pero en realidad atrás de cada personaje en este cuento hay un mensaje simbólico, ¿no?
Entonces, este simbolismo, como hizo, nos dijo Mirena, con toda la razón, simbolismo siempre existía en la literatura rusa, a veces servía como una forma de defender tu dignidad artística contra la censura, que ahí con un marcador negro estaba devorando grandes partes que no entendía, ¿verdad?, el censor. Pero por otro lado, obligó a los artistas, a los escritores rusos, ser mucho más versátiles y encontrar esta nueva forma de compartir su desacuerdo con su realidad, donde el juego se vuelve ya la obsesión por juego, lleva a las personas a unas jugadas muy chuecas de sus gobiernos. Entonces, en esta búsqueda entre lo sagrado y lo vulgar, surge el modernismo literario, justo lo que nosotros vamos a comentar en el curso que está por empezar el día 18 de mayo, cuando nuestros compañeros que ahorita están ahí calificando los trabajos de sus estudiantes en las universidades ya van a estar al fin, descansando. Entonces, estos mundos posibles y sus propuestas, sus búsquedas de encontrar alianzas ideológicas con las personas que en sí comparten mis ideas, entonces los plasmamos en un manifiesto, los revelamos a través de un periódico. Eso es lo más valioso en que nosotros podemos rescatar, incluso para entender la gran tragedia del pueblo ruso, que ahorita está pasando por un momento muy triste, porque incluso la gente inteligente de origen ruso muchas veces están entrando en esta tentación de caer en cancel culture, ¿no? En, ok, estos rusos es puro fracaso, ni para qué vamos a estudiar su literatura, ¿no? Entonces, con este curso, Mirena y Guillermo y yo estamos pensando en más bien invitar a releer los textos, ¿sí? Y desde nuestra propia comprensión, descubrir todos estos mundos posibles que hasta la fecha simplemente no tenían su posibilidad de llegar a una posibilidad. La cantidad de producción artística a partir de 1880, con esta forma de usar acercamiento distinto a la lengua, a los formatos con los cuales vamos nosotros luchar por el mundo posible. Al principio, o más bien durante mucho tiempo, ni término tenía. Uno de los hombres más cultos de sus tiempos, el príncipe Dmitri Svetopolk-Mirsky, ¿no?, quien escribió la historia de literatura rusa justo en sus tiempos, él decía que estos esfuerzos de los modernistas que trabajaron en el umbral de los signos del fin del siglo XIX e inicios del siglo XX, era el segundo siglo de oro. Para que también veamos que para Svetopolk-Mirsky fue muy importante resaltar que esta producción literaria no fue menor, no fue de peor calidad, ¿no?, que del siglo XIX, que estuvimos trabajando en el periodo anterior. Pero también, cuando en el año 1929, en su autobiografía, un crítico de literatura, Vladimir Pestovsky, usa la palabra signo de plata para este periodo de literatura rusa, a partir de 1880, ya sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero este simbolismo, acmeísmo, futurismo, imaginarismo, para mencionar algunos. Es muy importante recuperar un dato muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre el sol y la plata? Más bien, entre el oro y plata. Miren, ya metí la respuesta. El oro siempre, por su color, ¿verdad?, lo vinculan con el sol, ¿no? Entonces es el brillo, es el yo por ser tan luminoso. A diferencia de la plata, que muchas veces dicen que es el color de la luna, de esta luz reflejado. Pero también la plata, si ustedes, los que saben un poquitito ahí de las cosas, masculino, femenino, Eric, precisamente, gracias por estar tan atento. Aquí viene otro detalle.
que la literatura del moderno está hecha del mismo material que es la plata, con el cual puedes matar a todos los vampiros, los que no leyeron ahí el Crepúsculo, en su niñez no perdieron mucho, digo yo, ¿verdad? Pero yo sé que fue una parte de la cultura muy importante que atrajo el hecho que la vida en la oscuridad, o más bien la oscuridad bajo la luz de la luna, tiene también su vida propia, y la única forma de matarlos o poner un límite a su existir es usando unas armas hechas con plata. Entonces, con esta noción de una forma muy explícita en su autobiografía, Vladimir Pestrovsky dice, no, a este periodo que inicia en 1880, tenemos que nombrar siglo de la plata. ¿Por qué? Porque alterando como alquimistas la esencia del material con el cual ellos trabajan, ellos están buscando la forma de purgar la conciencia rusa para que al fin como que despierta, ¿no? Y nuestro curso va a empezar con la lectura de un cuento muy cortito de Vsevolod Garshin. Lo vamos a dejar para que todos ustedes tengan oportunidad primero de hacer su lectura, de tener su opinión propia, poder discutirlo en nuestro grupo y entender por qué desde esta obra que fue publicada en la revista, para variar, imagínense, la revista se llamaba El Tesoro Ruso. Entonces, en El Tesoro Ruso, en esta revista, en el año 1880, Garshin publica su Atalaya Princeps, con el cual varios críticos dicen que con este corto cuento inicia la literatura moderna en Rusia. Hay otras personas que dicen, no, en realidad nosotros tenemos que iniciar el modernismo desde el año 1893, cuando Dmitri Merezhkovsky publica un ensayo, ¿sí?, que se llamaba Sobre las razones, las causas de declive y sobre los nuevos caminos de literatura rusa contemporánea. En este escrito, a pesar de que en el título no aparece palabra simbolismo, pero si no, nosotros vamos a tener oportunidad de leer un extracto de esta narración, vamos a ver que Dmitri Merezhkovsky dice, lo que nos puede salvar es también entender el poder del símbolo atrás de la palabra, y esto nos permitirá resucitar y llevar nuestra literatura al nivel de las necesidades de nuestros tiempos. Otras personas, y esta es la tercera fecha para los inicios del tiempo moderno en literatura rusa, dicen que en realidad, como el primer producto literario que fue publicado, fue esta obra que se llamaba Los simbolistas rusas, que, en el cual aparecen ahí varios autores, pero también el primer número de esta revista, publicada por Valery Bryusov, fue todo un caso, ¿no? Porque en su edición, en primera edición, donde aparecían, se supone, 11 autores, todo el mundo sabía que atrás de los diferentes nombres y pretensión de ofrecer diferente tipo de aportaciones, en realidad 9 de estos 11 autores eran el mero Valery Bryusov. Incluso con Marina hoy estuvimos diciendo que es uno de los primeros casos cuando un autor juega un poquitito con las identidades múltiples. Y esto sí como que es bastante contemporáneo, ¿no? Para eso también es importante resaltar que muchos de los grandes hombres y grandes autores del siglo de plata, muchos de ellos eran traductores. Traductor fue Merezhkovsky, traductor fue Bryusov. Entonces ellos, con este reto de pasar el mensaje de un lenguaje al otro para ser de una forma máxima más fiel al contenido, para no alterarlo, es algo que también nosotros tenemos que considerar, porque eran verdaderamente personas que si no tenían la misma preparación que muchos de ustedes que son literatos, por lo menos ellos tenían conciencia de toda la complejidad de traducir una idea
de un lenguaje al otro sin jugando con las formas, pero con el compromiso de no alterar, de mantener el contenido, ¿verdad? En este caso, lo que voy a decir a continuación lo debo a un gran escritor ruso, Dmitry Быков. Eran sus clases que él tiene pues expuestos en YouTube, que están todos en ruso, eso sí, no les puedo por lo mismo recomendar directamente, pero de sus pláticas sobre el siglo de plata salieron algunas ideas que les quiero comentar a continuación. Entonces, Vladimir Быков dice, ok, cuando hablamos del modernismo y su intento entre lo sagrado y lo vulgar, poder describir todas las alternativas posibles a esta vida real que es verdaderamente inhumano, ¿no? Entonces, claro, la solución más fácil buscar lo mismo que hizo la familia imperial, ¿no? En la iglesia muy el estilo medieval y ahí en todos estos corrientes espiritistas y mágicos del siglo medieval, ¿no? No institucionalizados, pero si tú eres la gente culta y si lo que estás buscando es poder verbalizar los caminos hacia unos futuros posibles, siglo de plata es algo que te puede ser muy atractivo. En nuestro curso vamos a encontrar momentos para leer la obra de los simbolistas, de los acmeístas, futuristas, imaginaristas, pero lo interesante, y esto sí lo escuché en Dmitry Быков, es dicen, ok, si suponemos que el siglo de plata empezó 1880, 1894, dependiendo de qué tomamos como el punto del inicio, ¿en qué momento acabó este siglo de plata? ¿No? Y es ahí donde Dmitry Быков nos dice, ¿será que este siglo de plata acabó con la disolución del último grupo, que llamaban a sí mismos Abariutos, el grupo de Neil Harms? ¿Será que el siglo de plata acabó con el orden del Comité Central del Partido Comunista Soviético, que tomaron el día 23 de abril de 1932, cuando por decreto estatal, ¿sí?, salió el documento que decía, cuyo título fue Sobre la modernización de las organizaciones literarias y artísticas, donde claramente estaba diciendo que el único estilo y método artístico permitido de hoy en adelante es el realismo socialista. ¿Será el año 1941 cuando muere uno de los más grandes artistas de este corriente del modernismo ruso, Dmitri Merezhkovsky? Y más para eso, les quiero, los que todavía no tenían oportunidad de leer sus obras, sus novelas, les quiero mencionar que fue él demasiado, muy productivo durante su vida como un literato, ¿no? Y incluso hizo varias series. Una se llamaba La muerte de los dioses, la otra La resurrección de dioses, El anticristo, ¿no? Luego todo un ciclo de novelas que se llamaba El tiempo de las bestias. Pero su vida biológica tenía su fin y muere en 1941, muere Merezhkovsky, a quien en realidad sus coqueteos con Mussolini le costaban mucho para ser bien recibidos por mucha gente también culta, pero hay otros que dicen que en realidad el siglo de oro, sus ecos, podemos nosotros rescatar en una de las obras que hoy en día en esta guerra en Ucrania, ¿sí?, está muy citada, la obra de los hermanos Strugatsky, que fue publicada en 1964. Y la obra se llama Qué difícil es ser Dios. Si ustedes todavía no tenían oportunidad de leer esta novela, segurísimo van a quedarse ustedes totalmente fascinados con la calidad de simbolismos que usan Arkady y Boris Strugatsky para poder hacer una crítica constructiva
a su realidad, porque también 1964, ok, ya se murió Stalin, pero Rusia tenía que tragar ahí todo voluntarismo de Khrushchev. Y ok, para estas fechas ya llega Brezhnev al poder, pero no podían ellos imaginar todas las novedades, entre comillas, que el mundo de Brezhnev va a traer. Qué difícil es ser Dios, de cierta forma, haciendo una, como un diálogo con Merezhkovsky, con sus, la muerte de dioses, la resurrección de dioses, ¿no? Qué difícil es ser Dios. Entonces, hay muchos temas que podemos nosotros rescatar para poder releer, redefinir y descubrir los mundos posibles del siglo de plata. Para eso nosotros los invitamos a todos unirse a nuestro grupo que va a trabajar durante 5 sesiones específicamente sobre la literatura rusa, y luego teniendo la claridad, cierta claridad sobre el poder de la palabra que estaba ahí como buscando la forma de existir en un momento histórico muy específico. Lo vamos a complementar, esta es la siguiente parte que pensamos a hacer, ¿no? Hablar de las doctrinas, de la música, de los artes plásticos del mismo periodo, que en gran parte estaban inspirados por las obras literarias de literatura rusa de estos, de este periodo, ¿no? Para eso ya vamos a necesitar, vamos a hacer otros comentarios, pero yo sé que para muchas personas la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky o la Doctrina de Cuatro Caminos de Gurdjieff o Agni Yoga de los Rerich o los ballets rusos de Diaghilev y todo lo que esto involucraba y los trabajos tanto pictóricos como literarios de Kandinsky, de Cherlonis, de Chagall, podría ser una invitación muy interesante para poder, haciendo este viaje épico al siglo de plata ruso, ¿no? De cierta forma, descubrir todo el poder de plata para poder en los tiempos turbulentos, en los tiempos de mucha angustia, en los tiempos de mucha incertidumbre, darnos como empoderarnos con esta palabra rusa que nos gustaría compartir con ustedes. Y copiando a Mirena, porque Mirena también me dijo, hay que encontrar algo cortito que podría ser de mucha motivación, mucha inspiración. Les traje dos traducciones de la misma obra literaria de uno de los más grandes futuristas, de un hombre que intentó, después del cambio de régimen, después de que el realismo socialista ya fue declarado el único corriente posible, Vladimir Mayakovsky, este gran futurista de literatura rusa, buscó la forma de encajar, ¿no? Y en esto escribe una de las obras que a mí personalmente me gustan mucho. Fue esta obra publicada, escrita más bien, en el año 1913, y les traje dos traducciones, ¿no? Una traducción está hecha por Mauro Armiño y otra por Lila Guerrero. Entonces, no sé si alguien de ustedes aquí presentes, sé que no es una clase, pero los que tienen una voz potente, a lo mejor me podrían ayudar de hacer la lectura de estas dos traducciones de la misma obra para darnos cuenta que en el momento cuando traduces la primera palabra de una forma o de otra, ya se altera todo el contenido. Nada más elegir un sinónimo para la palabra escuchen, ¿no? O oigan, ¿no? No sé, ¿quién quiere ayudarme a leer una traducción y luego la otra traducción para que la podamos comparar de cierta forma si sintieron ustedes la diferencia entre estas dos traducciones de la misma obra, del mismo verso? ¿Quieres? Yo me la echo, Elena. Guillermo, ¿tú? Vale. Ay, ¿puedes entonces, Guillermo, para tu voz y para tu poder, yo siento que esta va a ser la más tuya? Ok, muy bien. Oíd, si se encienden las estrellas, ¿alguien las necesita? ¿Alguien quiere que existan? ¿Alguien llama a esos escupitajos perlas?
Arrostrando la borrasca del mediodía a la polvareda, penetra hasta Dios, temiendo llegar tarde. Llora, besa su nudo a mano, implora, necesita una estrella, jura no poder soportar este suplicio sin estrellas. Luego anda inquieto, fingiendo estar tranquilo. Le dice a uno, ya estás mejor, ¿verdad? ¿Tienes ahora miedo? Di, oír. Si se encienden las estrellas, es porque alguien las necesita. ¿Es indispensable que todas las noches sobre los tejados luzca por lo menos una estrella? Entonces, después de esta lectura tan elegante, Guillermo, mil gracias. No sé si alguien más quiere ayudarnos a leer el mismo verso, donde con otras palabras quieren decir lo mismo, para que podamos nosotros ver qué tanto la calidad de traducción altera también el contenido. Si quieres, yo la puedo leer. Por favor, ayúdanos. Gracias. Sí. Escuchen, si las estrellas se encienden, ¿quiere decir que alguien les hace falta? ¿Quiere decir que alguien quiere que existan? ¿Quiere decir que alguien escupe esas perlas? Alguien esforzándose entre nubes de polvo cotidiano, temiendo llegar tarde, corre hasta llegar hasta Dios y llora. Le besa la mano nudosa, implora, exige una estrella, jura. No soportará un cielo sin estrellas. Luego anda inquieto, pero tranquilo en apariencia. Le dice a alguien, ahora estás mejor, ¿verdad? Dime, ¿tienes miedo? Escuchen, si las estrellas se encienden, quiere decir que alguien les hace falta. Quiere decir que son necesarias. Quiere decir que es indispensable. ¿Que todas las noches sobre cada techo se enciende aunque más no sea una estrella? ¿Qué tal? Un solo verso del mismo autor, de Vladimir Mayakovsky, pero un abismo, yo siento todo un abismo en estas traducciones, ¿verdad? Porque les voy a confesar, incluso yo estaba ahí ensayando porque pensaba que yo voy a poder leer y luego dije, no, esto de oíd, se sintienden las estrellas, ¿no? Y ahí como que siento que yo voy directamente con Dios a besar su mano porque existe alguien a quien yo quiero consentir. Y en otro caso es como, no sé, Néstor, que tú tienes más expertise que yo en estos temas, ¿cómo percibiste estas lecturas? Bueno, a lo mejor es un poco prejuicioso, pero sé que Mauro Armiño normalmente hace traducciones que son bastante literales. Entonces, por ejemplo, cuando tradujo a Proust, quiso poner en su título A la busca del tiempo perdido, que pues en español como que suena un poco a qué onda, ¿no? Entonces creo que también se nota un poquito en la traducción eso, como esta cosa de querer probablemente reflejar algunas cosas del ruso que nosotros no podemos sentir propiamente, ni siquiera entender. En español, y que están ahí, creo que eso lo dirías completamente mejor tú, Elena, si está como percibiéndose alguna cosa que es más precisa sobre el ruso en esa que en la otra, porque la otra a mí me parece mucho más español, ¿no? O sea, una traducción muchísimo más literaria que literal. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mauro Armiño, él verdaderamente traduce, como aparte, Mayakovsky fue muy intenso, ¿no? En su forma de ser, en su forma de existir. Oí, fue un hombre altísimo, imponía a todo el mundo, y él caminaba por el mundo. Él decía, que, o más bien los críticos decían que él fue como el faro, ¿no? Él caminaba y él fue esta luz que podía hacer la diferencia para alguien que se encuentra en el momento de miedo, ¿no? Y otro como Néstor, siento también, el otro no tiene el mismo alcance, por eso lo quise complementar con esta imagen, ¿no? En la producción de la cual estaba muy involucrado Mayakovsky. Néstor, estás moviendo con la cabeza, tú sabes todo el chisme, cuéntanos. Creo que se lo sabe mejor Mirena que yo. Mirena, porque es tu queridísima amiga. No, cuéntalo tú, por favor. ¿Cómo participen ustedes? Queremos escucharlos. O sea, de eso. ¿Cómo participan? Bueno, creo que lo que realmente me llama la atención es que desde mi trinchera, que es, bueno, en teoría, que la gente esté traduciendo todo el tiempo, sí es muy, muy notorio cómo en los contrastes se pueden leer dos poemas totalmente distintos, ¿no?
Bueno, a mí me parece un ejercicio muy interesante porque además hablando sobre el futurismo con esta cuestión de lo visual como una representación de lo que se puede leer, perfectamente se puede notar cómo con lo complementado que está con el póster ahí, da una impresión bastante diferente cuando uno está leyendo el poema solo y cuando está leyendo el poema complementado por la imagen, ¿no? No, claro, no, creo que Elena también habla de la relación amorosa, ¿no? Aquí, creo que a eso ibas. Cuéntanos, Mirena. Es justo, porque en el cartel está Lily Brick, la esposa de Osip Brick, uno de los formalistas rusos, pero que además era muy amigo de Mayakovsky. Entonces, los tres tuvieron una relación muy compleja porque les parecía como que el matrimonio era una institución burguesa, caduca, entonces que estaba bien permitirse, o sea, vivieron juntos los tres por algunas temporadas y Mayakovsky estuvo siempre enamorado de Lily Brick y ella un poco también, y sobre todo lo que decía Elena, Mayakovsky era un hombre impresionante en las lecturas de sus poemas, o sea, los formalistas lo escucharon y quedaron obsesionados por cómo recitaba su propia poesía. Lily Brick y Elsa Triolet, su hermana, que también tuvo una relación con Mayakovsky, o sea, era además un hombre que conquistaba a las mujeres leyendo sus poemas. Entonces, las dos quedaron como prendidas por él cuando lo escucharon recitar sus poemas. Pero bueno, sí, no sé, ¿tú quieres complementar algo más un poco de este cartel, Elena? No, nada más que por ahí va el promo, porque en la tercera sesión vamos a hablar de las mujeres del siglo de plata. Porque durante el siglo de plata, mujer de ser, como además de ser musa, también dice, yo también quiero escribir. Y surgen Ajmátova. Aparte, Ajmátova, quien fue esposa de Gumilov, del creador del acmeísmo ruso, ¿no? Surge el fenómeno de Tsvetaeva. Lilia Briggs, ¿no? Que también fue una traductora muy destacada. Entonces la vamos a destacar y todas estas temas. La reducen un poco a la musa de los futuristas y fue muchísimo más que una musa. O sea, también porque hizo exploraciones de cine, trabajó en guiones con ellos, justamente traducciones, porque las dos hermanas, Elsa y Lilia Briggs, hablaban alemán, francés, inglés. Entonces, bueno, o sea, reducirlas a un papel de musa es una completa injusticia. Sí, o como este modelo, ¿verdad? Para un cartel. Exacto. De hecho, en el cartel dice libros, ¿no? Como lean libros, ¿no? Sobre todas las ramas del conocimiento. Es un promo que lean libros, ¿no? Además, muy relacionado con nuestro tema. Pero sí, si regresamos otra vez a la fuerza que está en esta invitación de poner estrellas, por favor, en el cielo, ¿no? Porque alguien los necesita. Yo siento también, igual que varios de ustedes, que la traducción de Mauro Armiño está mucho más aferrado a la figura, al mensaje y al poder de Mayakovsky, así tal cual como lo conocemos en la literatura rusa de este periodo. Entonces, con esta muy breve introducción, ya llevamos nosotros 2 horas de plática, espero que no se cansaron mucho y estamos ahorita sí con muchas ganas de escuchar a ustedes si tienen algunos comentarios, preguntas, observaciones. Néstor, bienvenido. Gracias. Perdón, ya parezco el más que una pregunta, tengo un comentario, pero nada más quería decir algo sobre la noción de el siglo de plata y el siglo de oro, que me brincó un poquito pensando en la noción que tengo yo en la literatura latina. Normalmente ponen el periodo el periodo de oro y el periodo de plata, y yo antes me preguntaba por qué hacían, o quién había hecho esta clasificación, ¿no? Porque eso hace tener como relegado el periodo de plata, que sí es un tanto secundario frente al de oro, que es Virgilio, Horacio, bla, bla. Pero lo que me llamó la atención es que siento que hay algo que aquí se replica y que no sé si tal vez los que acuñaron el término lo tenían también en mente, y es que hay una noción sobre la literatura ya como un fenómeno formado dentro del periodo de plata en la literatura latina. O sea, autores como Séneca o Tácito que reflexionan sobre lo que está detrás de ellos como parte de un proceso en donde hay también como una visión mucho más científica de las cosas, que creo que es algo que se replica aquí. Entonces, cuando estaban hablando sobre justo lo que dijo Elena, de las cualidades del oro y la plata uno frente a otro, pero también me recordó justamente este proceso que hay de separación en la literatura latina, donde no termina siendo, porque ese fue algo que durante todo el siglo XX intentaron dejar de lado
los filólogos, como decir, el periodo de plata no es menor al de oro, sino que más bien es el que logra reflexionar sobre lo que había pasado en el de oro y ya tienen una conciencia del periodo literario como un continuo, ¿no? Entonces, bueno, nada más, eso fue lo que me llamó la atención. Muchas gracias. Ya tienes tu 10. Mario, por favor. Qué gusto verte, Mario. Igualmente, profesora. De entrada, un saludo a todos y también no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer la importancia de este tipo de iniciativas para conocer más sobre la cultura rusa, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que por cuestiones propagandísticas se suele confundir política con cultura. Y hemos escuchado de la cancelación de varias representaciones de teatro y de ballet en el mundo solo porque son rusas, ¿no? Entonces yo reconozco mucho el valor de este tipo de iniciativas. Eso en primer lugar. Y en segundo, no sé, yo no identifico tanto la diferencia en los estilos, pero en cuanto a tiempos de la época de plata de la literatura rusa, creo que solo he leído la novela de Mí, Nosotros, de Yevgeny Samyatin, ¿no? Y si bien uno podría pensar que lo trascendental, uno que, digo, como yo no sé tanto de literatura, uno podría pensar que lo trascendental de la literatura rusa, pues fueron, digamos, los clásicos que ya sabemos quiénes son, Dostoyevsky, Tolstói. Por ejemplo, en el caso de Samyatin, su novela, cuando la leí, dije, esto es prácticamente la de 1984, ¿no? Le cambian el final, la gran novela de George Orwell, ¿no? Pero creo que también es muy importante, como se va a abordar en el curso, la trascendencia que tuvo el periodo de plata y su influencia, que muchas veces igual por esta velada rusofobia, que nunca ha desaparecido del todo, se suele, digamos, despreciar, ¿no? Su influencia en la cultura universal. Gracias. Gracias a ti. Y ahí va un poquitito, quiero hacer un comentario muy breve a tu contribución muy, muy, muy valiosa. A pobres escritores del siglo de plata les tocó de dos lados, ¿no? Sus contemporáneos les decían que ellos están desviando el pueblo, que el pueblo tiene que ser sumiso, y estos les metieron cucarachas en la cabeza y surgen estas revoluciones y miren toda la sangre que ustedes provocaron, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ahí con sus juegos formalistas están alterando la conciencia del pueblo, los hacen culpables. Por otro lado, como estuvimos comentando, en 32 imponen realismo socialista como el único corriente obligatorio, y claro, ¿quién va a hablar de los malos del cuento? ¿No? Y por gran parte del tiempo, a lo mejor Bloch, Yesenin, Mayakovsky, por supuesto, se salvaron. Y Guillermo ahorita va a poner sus puntos muy, muy, muy relevantes para también dar el seguimiento a estas ideas de Mario. Mario habla ruso, ¿ok? Oh, ok. No, yo quería comentar un poquito, me llamó mucho la atención lo que dice Néstor, porque sí, yo creo que es muy atinado lo que acaba de decir, y la verdad no se me había ocurrido, pero sí, a los de los siglos de plata lo que les toca es reflexionar. Los siglos de oro son los pioneros, ¿no? Son los creadores. Entonces, de repente me brincó que algo muy parecido ocurre con la literatura española, ¿no? Lo que pasa es que ahí la diferencia es de siglos, ¿no? Ni siquiera es tan cercana. Pero, claro, cuando Cervantes y Góngora y Lope de Vega y todos esos, ellos no estaban reflexionando sobre la literatura. O sea, sí reflexionaban sobre la literatura, pero no era esta reflexión como teórico angustiosa que hicieron luego Unamuno y Lorca y Juan Ramón Jiménez y ya toda la escuela crítica. Nadie concebía a Góngora y a Cervantes y a Lope y a Quevedo como críticos literarios, ¿no? No lo eran, eran empresarios de la literatura en el sentido de el teatro, la comedia, la novela, la poesía, pero era mucho más lírico en el sentido de menos académico, ¿no? Ninguno de ellos daba clases de literatura, ni era catedrático, ni nada. Eran teatreros, ¿no? Eran gente de un ambiente más bohemio. Y ya luego viene esta generación de plata, que es la que, ¿no?, reflexiona sobre la historia. Pues cuando Pushkin salió, pues no había historia de la literatura rusa, no había mucho sobre lo cual reflexionar. Pues me parece, sí, que no solamente es una cuestión de valores, de juicios de valor, ¿no? Si oro es más que plata o si son mejores o no,
sino también que son dos funciones distintas, ¿no? Una más pionera y una más, pues más reflexiva, tal vez. Súper mega, gracias, Guillermo. Si alguien más tiene una idea que quiere compartir, es ahorita, y si no, vamos a pedir que Mirena cierre con sus comentarios esta sesión que resultó ser de oro y de plata y de todos unos huevos Fabergé, porque una belleza única. Bueno, creo que para mí, o sea, también, bueno, una idea que vale la pena rescatar es que se lee más El Siglo de Oro porque son grandes novelas. Entonces, creo que todavía el público sigue consumiendo más narrativa y eso y ha dejado un poco la poesía, o se vuelve un género como más inaccesible o al que le puedas ver menos uso, ¿no? O justo porque en estas novelas, en las grandes novelas del siglo XIX, todavía hay como esta idea de, o sea, aprendí algo, me dejó algo, hay como una moraleja o algo asimilable a su experiencia, que creo que si desaparece eso, bueno, se pierde un poco la conexión. Pero la idea, y por eso a mí me interesaba tanto llegar al siglo de plata, es pues empezar a leer esa poesía, o sea, intentar invitar a que se conozca un poco más también porque, bueno, o sea, muchas cosas sí se habrán prohibido, pero o ahora estará un poco desprestigiada la cultura rusa o en un momento de cancelación, pero tampoco antes, tampoco hace 10 años había muchas más traducciones del siglo de plata, o sea, apenas están empezando como y en España, pero son pocas las iniciativas editoriales para hacerlo, ¿no? O, bueno, a mí me emociona que veo que han aparecido como 4 libros de Shklovsky en los últimos 5 años en español y digo, bueno, hay alguien más que está pensando en estas cosas, pero bueno, por eso era importante para nosotros invitarlos y que sepan un poco de qué va a tratarse el curso. También que conozcan ustedes los textos porque sabemos que son mucho menos conocidos y que si ustedes podían estar en una clase de Dostoyevsky, no importa que no lo tengas fresco, alguna vez lo leíste o conoces de qué va o lo que sea, aquí entendemos que no son los textos más familiares, entonces queremos también hacer una selección para poder compartir con todos ustedes y que puedan discutir porque nos interesa llevarlo hacia allá, hacia escuchar sus voces. Y vamos a ser muy atentos en nuestro grupo, escuchando comentarios de Guillermo y de Mirena, que siempre son expertos, para poder orientarnos las traducciones de quién nos aconsejan para leer para una u otra obra. Porque yo en realidad ahí de repente encuentro algo, pero así llegarse la obra es mucho más compleja como este verso que acabamos de ver de Mayakovsky, si es, es algo más largo, como que no, y no tengo otra traducción para comparar, no puedo decir cuál de las traducciones es mejor, pero Guillermo y Mirena, que son expertos en el tema, siempre nos pueden dar sus buenos consejos, incluso qué podemos encontrar y dónde, ¿verdad? Entonces, este es el plan Huge, corren la voz, esta grabación la vamos a subir en YouTube y empiezan a leer, empiezan a preparar su alma y los que se animan, el día 18 nos vemos otra vez para seguir comentando, seguir compartiendo nuestras reflexiones, pero desde la lectura de los textos que estaban escritos hace 100 años. ¿Por qué? Porque hoy en día la historia está repitiéndose. Y otra vez, como estuvimos hablando con Mirena en nuestra charla pequeña de hoy, ¿verdad? Para mí es impresionante la cantidad de producción poética, la cantidad de versos que ahorita, a partir de 24 de febrero, está surgiendo. Yo lo puedo seguir por medios sociales, ¿no? Pero hay una explosión de versos, una explosión de canciones que la gente corre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, como estuvimos diciendo con Mirena, cuando tú corres la suerte que están bombardeando tu casa y tú tienes que salir con lo más importante, lo más mínimo, con tu hijo, sin saber si vas a regresar a tus libros, a tus novelas favoritas, lo primero que vas a llevar son estos versos tatuados sobre tu corazón, ¿verdad? Y es a lo mejor por eso, porque es este género de verso que modernistas pusieron muy a lo alto, es algo que vamos a ver van a rescatar en los tiempos, espero, muy cercanos, cuando otra vez estaremos en la paz, ahí desde esta guerra también en Ucrania, ¿no? Pero como dices, ya lo vivimos hace 100 años, y poder releer los versos o las novelas de Merezhkovsky, que también prepárense, va a ser un gran, como la lengua con la cual escribe Merezhkovsky es incomparable.
Sí, espero que las traducciones que pueden ustedes encontrar sean de muy buena calidad, porque para mí a lo mejor Merezhkovsky, Nabokov y Turgenev al nivel de literatura, al nivel lingüístico, están en el mismo lugar, ¿no? Son grandes, grandes novelistas rusos. ¿Últimas palabras? ¿Sí? Entonces, si quieren, paro la grabación en este momento.